Hello everyone and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. Hoy estoy aquí con un amigo mío. Amigo mío, por favor, preséntate. Hola, yo soy José Jaime. Vivo aquí en Alicante. Ok. ¿Y has salido antes? He salido una vez, no es la primera vez que aparezco. Es que soy muy pesada. No obligo, pido por favor. Pero casi, casi diga. Pero nada, hoy vamos a... ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? Pues la verdad es que no. Pues sí que es un buen amigo. Pues estamos viendo el tema 1 de Home and Region. So where you're from. Vamos a hablar en español y un poco en francés, ¿vale? ¿En francés? Sí. Whatever. Que no. Vale, en español solo, ¿vale? Mejor. ¿Ves? Lo bueno que soy es que soy buena persona. Ok, mira, una cosa curiosa que noto de vosotros, que es, y es que sois muy de vuestra región. Hay como una identidad muy fuerte de cada región. ¿Tú sientes eso? ¿Tú te sientes muy de tu tierra? ¿Y cómo se llama la gente de tu zona? A ver, yo vivo en el este. Vale. Bueno, a ver, yo soy del este, vivo en el centro-este. Vivo en Albacete, sí. Que es una ciudad que está entre Madrid y Valencia o Alicante, podríamos decir. Pero yo soy de más bien de Alicante. Ok. Entonces sí que es verdad que aunque estemos a una hora y media en coche, somos bastante diferentes. Yo soy de la Comunidad Valenciana y esto es la región de Castilla-La Mancha. Y el carácter de la gente es diferente, no sé si te refieres a eso o al hecho de la identidad, como dices tú, pues el sentirte como muy, muy de una zona. Como manchego. Pues hay mucha gente que dice, soy manchego, con ese orgullo de soy de mi región, ¿no? Soy... Sí, eso se da. Hay más, por así decirlo, hay regiones que están más orgullosas que otras de eso. Por ejemplo, yo creo que los andaluces son, o los catalanes, o los gallegos, o los de Madrid ya, vamos, ni te cuesta. Los de Madrid y de Barcelona. Sí, son como muy orgullosos de su región y de su ciudad, de su zona. Sí. Pienso que en Castilla-La Mancha no son tan así o no somos tan así. Yo llevo varios años viviendo aquí, pero me parece que no es tanto como en otras regiones. Pero en los pueblos, yo no sé, voy a ir contra de ti un poquito con eso, porque en clase tengo muchos alumnos de pueblos diferentes. Y son muy de sus pueblos, o sea, es una cosa que dices, wow. Sí, es como que además te ves en la necesidad de defender siempre frente al ataque del adversario externo, del extranjero, del que no es de tu pueblo, del pueblo de al lado, a lo mejor está a un kilómetro y medio. Sí, mi pueblo es el mejor. Eso sí que es verdad que pasa mucho. Sí. Y ahora todos estamos, ¿qué día estamos? 19. ¿Pero qué día de la semana? Estamos a jueves, ¿ya no? Jueves. Y los jueves y los viernes solemos ver a muchos jóvenes con sus maletas. Correcto. Porque se vuelven a su... A su pueblo. Claro. Yo creo que en Inglaterra muchas veces, no ve, pues casi nunca ves eso. La gente en la universidad se va y no se suele volver a casa todos los fines de semana. No. Yeah. Desde luego no. Es una cosa muy extraña. Para ti. Sí, eso sí que lo veo. Quizá en ese sentido como que se echa más en falta la familia o... Sí. No creo que sea por amigos en realidad, es más por la familia. Yo creo que la gente tiene ganas de volver con su familia. Puede ser. Y otra cosa de los pueblos, porque todo el mundo habla de su pueblo. Es que todo el mundo tiene su pueblo. Que vive en la gran ciudad o en la ciudad, pero todo el mundo tiene pueblo. Pues la mayoría sí. Sí, porque a lo mejor tú has nacido en Albacete, ¿no? Albacete es la capital de la provincia, y de, no de Castilla-La Mancha, pero sí de la provincia. Es la,
la ciudad más poblada de toda la comunidad. Y sí que es verdad que mucha gente nace aquí, pero a lo mejor tus padres, o bien uno de los dos, no es de Albacete, o bien si eso sí que se da también que los dos son de Albacete, ya tus abuelos sí que son de otro sitio. Entonces, con que tengas a uno de tus cuatro abuelos que sea de un pueblo, ya tienes otro lugar al que ir, y por así decirlo, un lugar como más familiar, más recogido, más propio. Claro, que es tuyo. Y me siento orgulloso de ese sitio. Sí, correcto, de tu origen. Claro. Y lo que es más curioso aún es que en cada pueblo tienen otra manera de decir las cosas. Ayer estuvimos teniendo un debate y una de las chicas dijo, pues no se dice así. Y la otra dijo, pues en mi pueblo se dice así. Y yo me quedé así, pues yo soy de fuera, así que yo no me meto. No conocía ni una ni otra. Eso pasa, sí. Pero es una identidad que dices, wow, pues existe y muy fuertemente aquí. Y, eso es verdad. Pues, ¿y cuál es la diferencia? ¿Tú tienes tu pueblo? Yo tengo mi pueblo, pero mi pueblo es un pueblo grande. Que yo creo que también hay diferencias aquí entre la Comunidad Valenciana, que es de donde yo vengo, y Castilla-La Mancha. Ok. Castilla-La Mancha sí que es muy de mi pueblo, ¿vale? Y hay muchísimos pueblos muy pequeños. Ok. Y tienes dos o tres pueblos que tienen más de 10.000 o 15.000 habitantes, pero en su gran mayoría son pueblos, en muchos casos, pues minúsculos, ¿no? Ya. Muy pequeños. En Alicante, los pueblos que hay son menos numerosos y son más grandes. O sea, mi pueblo se llama Novelda y son 25.000 habitantes. ¿Eres de ahí? Soy de ahí. El coche siempre lo veo. Claro, cuando vas a Alicante. Sí. Ok. Entonces, mi pueblo es Novelda, son 25.000 habitantes. Sí. Aquí, si tú vives en un pueblo de 25.000 habitantes, pues vives en el pueblo más importante de la provincia. Sí. Allí en mi comunidad, Novelda no es nada importante. Ah. Entonces ahí están esas diferencias, creo que aquí hay más pueblos y más pequeños. Vale. Y para ti, ¿dónde tienes mejor calidad de vida? ¿En la capital o en el pueblo? Pues yo he vivido hasta los 18 años en el pueblo. Ah. Y yo creo que como en el pueblo no he vivido en ningún sitio. Ah. O sea que sí, que para mí vivir en Novelda ha sido lo mejor. Además, no es que viviera en el pueblo en sí, sino que vivía a las afueras, vivía en el campo. Ah, ok. Entonces yo creo que no hay mayor calidad de vida que eso. ¿Pero hay desventajas o no? Sí, sí, porque para cualquier cosa que necesites, sí, tienes que coger el coche para ir a comprar, para ver a la gente, para... Pero yo creo que al final, si tú pones en la balanza ventajas y desventajas, sí, al final hay más ventajas, creo yo. ¿Sí? ¿Y qué ventajas o desventajas ves viviendo en la capital? A ver, ventajas de vivir en la capital y en concreto en Albacete, que no sé. Sí, o en Madrid si has vivido. Es que Madrid sería muy distinto, por ejemplo. Yo hay muchas ventajas que le veo aquí, sí, por vivir en la capital, que en Madrid serían desventajas. Por porque aquí Albacete es una ciudad grande, sí, pero en comparación con lo que es Castilla-La Mancha, ¿no? Sí. Pero es una ciudad más bien pequeña. Entonces, todo lo que necesites lo tienes cerca. Casi, casi no haría falta coger el coche para nada. Sí que es verdad que todo el mundo lo coge. Todo el mundo lo coge y que a lo mejor, pues... Es que yo creo que a lo mejor de punta a punta de la ciudad, andando, puedes tardar 45 minutos. Más o menos. Y normalmente no tienes que ir de punta a punta. Ya. Yeah. Entonces, eso sería una ventaja, que tienes todo lo que necesites más o menos cerca. Vale. Tienes tus relaciones, tienes tus amigos y esos todos son ventajas. ¿Dónde te gustaría echar raíces? Cuando ya hayas terminado con todo lo que tienes que hacer, los estudios y ya estás trabajando y estudiando, pero quiero decir, cuando ya decides formar o comprar una casa, por ejemplo, ¿dónde te gustaría echar esas raíces? ¿En tu pueblo o en una capital? No tiene que ser esta capital, pero cualquier otra. Pues creo que en un pueblo, sí. Creo que en ¿sí? un pueblo, sí. Quizá intentaría encontrar una zona que sí que estuviera cerca de la ciudad, okay, para poder tener acceso a todos los servicios. A... Sí, sí. Pero sí, no cambiaría por nada el vivir en las afueras, un poco alejado, más tranquilo. Sí.
Sí. No aislado, pero sí más tranquilo. Pues fíjate. Una comunidad más pequeña, por así decirlo. Lo que he notado en los pueblos, que hay mucha despoblación, que están quedando vacíos los pueblos. Correcto. ¿Por qué es esto? Pues yo creo que tiene que ver con lo que hemos comentado, de que aquí los pueblos son bastante pequeños. Y claro, ser muy pequeños, de tener a lo mejor cientos de habitantes, sin llegar a miles a veces, o con muy poquito más de 1000, pues claro, al final los servicios que puedes ofrecer son muy limitados. Y claro, se tiende a ir, las nuevas generaciones tienden a ir más a zonas donde sí que pueden cubrir todas esas necesidades. Claro, para trabajar y eso, tener más oportunidades también. Sí, y al final también pues conocer a más gente, ampliar tu círculo social e incluso familiar también, ¿no? Pues al final, sí. Si vives en un pueblo pequeño y te quieres casar con alguien y solo hay dos mujeres, pues... Si están ya cogidas, tienes que ir a la posición, vamos. Tienes razón ahí. Vale, pues imagínate, porque al final nosotros tenemos mucho apego a las cosas materiales, ¿no? Si te dan una casona en un pueblo, como puede ser Quintana del Rey o Chiriquí o yo qué sé, o un pisito en una capital como Barcelona o Madrid, ¿con cuál te quedas? O sea, te lo van a regalar. Si me lo van a regalar, me quedo con lo primero. ¿Sí? Totalmente. Bueno, a lo mejor vendo lo segundo para comprar lo primero y algo más. Pues... quizás sí. Pero no, si fuera para vivir yo, sí, yo me quedo con un lugar más tranquilo. Pues fíjate, yo también me quedaría con la casa, ¿eh? Con piscina, ¿no? Con... Claro, claro. Barbacoa. Sí. Y por último, la última pregunta que te tengo, hay una expresión, siempre te, a lo mejor debía haberte advertido antes para que lo preparases un poco en tu cabeza, pero tú eres muy listo, así que va. A mí me encantan las expresiones. ¿Hay alguna expresión conectada con la palabra casa o hogar que a ti te guste? Bueno, a ver. Quizá no es relacionada con el hogar, pero sí que el entorno en el que se usa suele ser el hogar, pero no se me ocurre otra. Ok. Que sería la de no dar palo al agua. Ah, ¿y qué significa esa expresión? Yo creo que no la conozco. ¿No? No. Significa no trabajar, no estudiar nada, o sea, como un poco perezoso. Ah, vale. Entonces, no sé, yo lo relaciono mucho con un padre diciéndoselo a un hijo, sí, o un hermano mayor a un pequeño quejándose a su padre de que no está haciendo nada. Sí. Pues a lo mejor sí tendría que estar estudiando. Y le dice el padre, es que no das palo al agua, ¿quieres ponerte a estudiar? Ah, ok. Y el otro contexto, cuando sería un hermano quejándose a su padre, sería, por ejemplo, venga, recoge los platos. Y dice, pues que lo recoja Juan, que no da un palo al agua, ¿no? Eso sería un poco el contexto. Pues mira, me gusta mucho. Así que con eso, chicos, os vamos a dejar. Y nada, muchas gracias por estar aquí este rato con nosotros. Ah, un placer. Y hay que volver porque soy muy pesada. Seguramente volveré. Eso no es chantaje. No. ¿No? And so claro, with that, guys, we are going to say bye. See you soon. Bye. Bye.